I come from Alabama with my banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love far to see. When I was so dry, the sun so hot, I froze to death. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. For I come from Alabama with my banjo on my knee. When everything was still, I thought I saw Susanna coming down the hill. The bag was in her mouth, the tear was in her eye. She says, I'm coming from the soul. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna. Imagínate, somos siete. Cada uno de su padre y de su madre, ¿eh? Cuidado. Yo en mi caso, cuando empecé a tocar y tal, tenía previsión de darle nombre de grupo, pero visto lo complicado que era lo que es la toma de decisiones, digamos, ecuánime entre todos y tal, y hablaba, lo máximo que me había planteado era cuatro o cinco componentes, que es más o menos lo que yo puedo llevar más o menos cuando monto banda, ¿no? Pero yo imagino que, bueno, que ser siete tiene sus handicaps también para muchas cosas, pero precisamente a la hora de componer, y siete músicos que venís cada uno de un lado, creo que también es muy positivo para a la hora de desarrollar diferentes estilos y preparar las canciones, que imagino que será un poco caótico también, ¿no? A ver, es que, o sea, las canciones parten de guitarra y voz, ¿vale? Y ya vienen con una idea. Porque ya cuando vamos al local, David ya tiene un poquito... No os peleáis, ¿no? De normal. Cuando... No peleamos por eso. No, peleamos ¿sabes por otras cosas. Porque, por otras cosas. Porque lo que pasa en el local se parece poco a una democracia. Pues, allí llega uno y dice, esto es así y es así. No, no, que va. Al revés. Hombre, somos mucha gente. Lo que pasa es que todos un poco tenemos claro que cuando hacemos música, ¿sabes? Lo importante no es... Lo que toque cada uno, sino el concepto y el resultado final. Entonces, todos trabajamos para la canción y todos vamos hacia el mismo lado. Yo creo que es interesante el intentar tocar allá donde crees que tu proyecto va a ser más escuchado o donde hay más gente de ese género. A partir de ahí, sí, por supuesto que me he planteado, de hecho salió el nombre de La Generación Perdida como nombre de la banda, es un nombre un poco fatalista y un poco tal, pero no, es que considero que todos los que estamos de alguna forma tocando ahí en este proyecto, por circunstancias, no hemos podido vivir los momentos álgidos que han podido vivir otros años atrás y que posiblemente igual muchos de ellos, no sé yo, pero estarían en otro escalón. Entonces creo que así, al fin y al cabo somos una generación perdida, es así, y más que habrá si todo sigue como está, pero que sí, que no tengo ningún inconveniente. Y de hecho me apetece mucho salir con nombre de banda y quitarme un poquito ese peso del... Claro, ¿sabes qué pasa? Es que muchas veces es lo del típico de la etiqueta, porque a nosotros también nos pasa, ¿no? ¿Y vosotros qué estilo hacéis? ¿Y qué etiquetas ponemos? ¿Y qué dices? Mira, al final, mira, ponme tú la etiqueta, porque yo no sé qué etiqueta. Pero también es verdad que dices, te vas a dejar llevar un poco por lo que, ¿sabes? Por los circuitos, lo que tú dices, ¿no? Hay un circuito rock, hay un circuito indie, un circuito cantautor. Tengo que entrar ahí. Bueno, pues me voy a entrar ahí. Jolín, ¿y por qué no llevas tu proyecto hasta el final, sabes? Y no te metes en ninguno circuito y estás haciendo algo original y la gente no lo acepta. O sea,
¿Crees que es difícil que la gente acepte algo realmente No, original? lo que pasa es que yo creo que la gente al final acaba etiquetándote en función, quiero decir, lo normal es que o sea, una persona, un consumidor de música que compra X revistas o lee X medios o X blogs, se deja llevar por lo que esos blogs o esos medios le marcan, ¿no? Entonces, claro, es importante lo que ese periodista en ese momento, cómo te etiquete, porque al final tú, o sea, tu producto no llega directamente a la gente, hay un filtro. Y ese filtro creo que es el peligro, ¿no? Creo que ahí es donde quizá todo se Ahí. tergiversa. Y eso ya, lo malo es que no depende de Lo que nosotros, pasa claro. es que en nuestro caso, o sea, no significa que yo domine, ostras, domino el inglés, el francés y el ruso y canto. Pues no. Nosotros vamos más por un tema de sonoridad. Es decir, nosotros pues este tema lo vemos en francés, lo vemos en inglés y jugamos mucho con eso. El inglés nos gana terreno, es decir, es que es un idioma que No, es lo típico, es pero súper fácil. Dicen, es más fácil cantar en inglés, ¿no? Por el rollo monosilábico y tal. Pero bueno, en nuestro caso es un caso no de dominio de la lengua, sino más del tipo sonoro. La sonoridad que le da el idioma al tema. es que un poco yo creo que la finalidad igual es diferente, ¿no? O sea, en tu caso y en el nuestro. Eso para ti igual lo más importante es el mensaje que quieres dar mediante la letra de la canción y igual para nosotros lo Claro. importante es el mensaje que queremos dar a través Sí, de la música, de un todo, el concepto concepto de la sonoro, ¿no? canción. De Sí, la sí, 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 estética sí, sí, está claro. sonora. Inbotex ha hecho un hueco dentro de Valencia sin necesidad de la escena valenciana indie. Esa escena valenciana indie que tanta gente entiende como prolífica y que lleva muchísimos años. Yo creo que sí la hubo, pero Pero hoy el por hoy indie no es la que hay. acapara todo, ya no es Valencia, es que es todo, Sí, ¿no? pero sí que hay muchos, sí Es que, no, pero sí que hay muchos que hablan de indie. esa, que me parece muy bien. ¿Y Yo sí. de qué hay después del indie? Ya, No, pero el y yo concepto no. indie para mí es que, a ver, como música indie o como indie de independiente No, a ver, el de indie alguien que se ya está no buscando la es. No, vida, el ¿no? indie ya no es lo de independiente. O sea, déjate de independiente. El indie es música indie, que sabemos todos cuál es. Tú dices indie y sabes qué música te viene a los oídos. ¿Sabes? Eso es el indie. Ya no, ese concepto de independiente es muy antiguo y ya no se lleva. No, pero yo creo que, a ver, Hombre, pero yo creo que para ahora mí, la mayoría de gente es independiente, pero a ¿no? nivel de Y estamos ahí. escena, yo creo que sí, se lo dicen, se lo comen tres o cuatro. Y para mí, una escena independiente no solamente son los grupos, son los medios, es la gente que va a los conciertos. Yo cuando voy a Madrid a tocar, hay cantautores o gente de Madrid que sí que viene a ver. O sea, notas una simbiosis entre la gente que está en tu mismo gremio y que sí que va a apoyarte. Y en Valencia, cuando voy a ver a un grupo indie tocar, yo no voy a ir a los demás de otros grupos que van a ver ahora, los demás, y luego si se quejan cuando en su concierto no va demasiada gente. Yo creo que una escena es mucho más, o sea, son muchos elementos los que tienen que coordinarse para que haya una escena. Grupos hay muchísimos, o sea, hay muchísimos grupos de una calidad brutal, con una originalidad acojonante, pero luego Mira, hay que pero interactuar, hay todo lo que que tocar, hay una que hacer como escena hacen en Brasil, que allí tocan hasta, bueno, te aquí vas a la calle eso. y toca todo el mundo. Esas cosas son muy Aquí eso no bonitas. existe, aquí está monopolizado Interactuar es mola. y las salas tampoco dan unas condiciones excesivamente positivas como para poder desarrollar tu trabajo. Tienes que ir a morir a garitos locales más pequeños que no son salas de conciertos. Con lo cual, bueno, pues todo lo que conlleva eso. Entonces vamos a la pregunta, quiero decir, o sea, todo se resume en la pregunta, ¿no? Que yo no creo en una escena porque creo que no la hay. No la hay. Cuando era niño iba con mis padres en el coche, cuando todavía se llevaban las cintas de cassette y tenían un recopilatorio de canciones en castellano. De hecho, era una canción que el propio Herve Vilar también tiene su versión en castellano, de Capriz se acabó. Y la llevaban en el coche y recuerdo muchos viajes y escucharla muchísimo y que ya me producía una melancolía como muy especial y luego la silbaba y hacemos Capri, ¿no? Ya que estamos. ¿O qué? Vale, pues ya que Sí. estábamos hablando de Capri. Sí. A ver si. A ver qué tal, ¿eh? Que no. Hace tiempo ya. Un, dos, tres, un, dos, tres. No volveremos más a ese lugar del sur. Volveremos más a esa
esa isla de amor. No volveremos más, ya no vale la pena. No volveremos más, solo queda el dolor. Capri, se acabó. Pensar que allí los dos nos empezamos a querer. Capri, se acabó. Nunca jamás es el lugar de volver. Capri, se acabó. Pensar que allí los dos nos empezamos a querer. Capri, se acabó. Nunca jamás de no volveremos más allí donde te amé. No volveremos más a esa isla de amor. Y a veces quisiera volver a empezar, pero sé que es inútil y te va a negar. Capri, se acabó. Pensar que allí los dos nos empezamos a querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri, se acabó. Pensar que allí los dos nos empezamos a querer. Capri, se acabó.